La UT de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma. Señor Gómez, esto es ya el indicio claro de que si no fuera por esa carta de Begoña Gómez, pues básicamente no hubieran ganado esos contratos. O sea, usted como abogado, y todo siempre sobre la base de que tuviera todos los datos para presentar una querella, esto sería un punto clave. La carta de Begoña Gómez hace que se decida subjetivamente con un 10 sobre esta UTE y el resto de empresas pues sean penalizadas precisamente en la parte que menos se tiene que ver, sino se tendría que ver la parte objetiva que tuviera más valor, ¿no? Bueno, partiendo de la base de que yo no soy abogado penalista, soy civilista, pero después ya de más de 10 años de ejercicio, puedo decir que efectivamente cuando se analiza un juicio, cuando se te metes en la harina para poner un pleito, tienes que tener una cuestión que se llaman los indicios, ¿no? Entonces, los indicios, que pueden ser delictivos o no lo pueden ser, se apoyan, tú al final apoyas en esos indicios las circunstancias que quieres enmarcar dentro de una querella. Bueno, esto podría ser un indicio, de un presunto delito que aislado o tenerlo de forma aislada seguramente no tendría ningún significado, pero en el conjunto de una hipotética querella lógicamente sí tendría algún valor, ¿no? Otra cosa es la valoración que luego el juez hace de su conjunto, ¿no? Es decir, los abogados proponemos prueba, los abogados lo que hacemos es en definitiva decirle al juez lo que tiene que hacer. Oiga, pues yo quiero que me practiquen esta prueba, aquella o la de más allá. Incluso proponemos prueba documental, que esta puede ser una de ellas. Es decir, y luego el juez en su conjunto valora esa prueba, ¿no? El criterio, lo que llaman la sana fe jurídica de los jueces, es quien valora en su conjunto estas pruebas. Para mí, es decir, si yo tuviera que iniciar una querella de este tipo, pues para mí podría ser perfectamente un indicio. No digo que esté ligado a que sea finalmente un delito, pero bueno, es decir, puede ser una forma de iniciar un procedimiento judicial.